soy Sergio Fernández. Tenemos un entrenamiento de pierna con una chica muy, muy, muy fuerte. Bueno, hoy vamos a empezar el entrenamiento con uno de los ejercicios que tenemos un poco descuidado y para las chicas es bastante importante, que es el aductor, parte de afuera, trabajar cadera glúteo y parte de dentro, lo que es el aductor, ¿vale? Así que estar atentos. Vamos a hacer 10 repeticiones para empezar, como las haces siempre habitualmente. Eso es. Lo que vamos a hacer, no pierdas la presión, abre, ok, doble stop, empuja lo máximo posible, contraes, vienes para atrás, vuelves a empujar, y ahora te la haces completa, empujas una, ok, déjame entrar, ahí, vale, empujamos, vuelves un poquito, empujamos de nuevo, ahora cerramos por completo, cierra por completo, eso es, empujamos, volvemos un poquito, volvemos a empujar, cerramos por completo, doble contracción. Volvemos a empujar, eso es. Volvemos a empujar. Volvemos a empujar. Volvemos a empujar. Cuatro, vamos. Acuérdate, cortito, empujamos, cortito, empujamos de nuevo, cerramos. Empujamos, cortito, empujamos, cerramos de nuevo. Cortito, empujamos de nuevo, ok. Vamos, últimas, una, dos, tres, vale, descansa. Ok, ¿qué conseguimos con este tipo de recorrido? Doble contracción en una repetición. Las primeras 10 repeticiones fueron normales, regulares, pero las siguientes 10 repeticiones lo que hacíamos era empujar, retroceder, empujamos de nuevo, volvemos al inicio. Empujar, retroceder, empujar, volvemos al inicio. ¿Qué conseguimos con eso? Doble contracción. Probarlo en vuestro gimnasio. Vale, 10 repeticiones normales. Aguanta,
vez más fuerte que yo. 5, aguanta. 6, 7, 8, 9, 10. Suelta, sin descanso, sin descanso. Nos vamos a aductores. ¿Estás dentro? ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? Vamos a ver, cierre. 8, 9, 10, todo esto. Ahí, eso es, ya tengo. Ahí, abre. 9, 10, ok, aguanta, 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 aguanta. Cierra, cierra, cierra. Tú eres más fuerte que yo. Aguanta, aguanta. Muy buena. 3, 4, 5, 6, aguanta. 7, vamos, Corina. 8, 9, eso es, Corina. 9, 10. Entonces, en la prensa, no estás controlando la velocidad de ejecución, estás haciendo para la parte positiva, cuando empujas, la misma velocidad que para la parte negativa. Entonces, muy bien el recorrido, que llegas hasta abajo del todo, pero tienes que hacer un stop cuando llegas abajo del todo, sin perder la tensión cuando toca lo que es la prensa en el tope. Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo bajamos? En 4 segundos. Siempre somos más fuertes en la parte negativa que en la parte positiva. 4 segundos para la bajada. 1 segundo de stop sin perder la tensión. Porque sí, tú bajas hasta abajo del todo, pero cuando tocas pierdes la tensión. 1 segundo para subir, 1 segundo para iniciar la repetición. Bien. 1, 2, 3, 4. 1 segundo sin perder la tensión, 1 segundo para subir, 1 segundo para iniciar la repetición de nuevo. Vamos a hacerlo así. 4 segundos. 1, 2, 3, 4. 1 segundo de stop. Arriba. 1 segundo para iniciar de nuevo. 1, 2, 3, 4. 1 segundo. Arriba. Eso es. 1, 2, 3, 4. 1, arriba. 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 Muy bueno. 1, 2, 3, 4. 1, arriba, no pierda la tensión. 3 más. 1, 2, 3, 4. 1, arriba. 2 más. 1, 2, 3, 4. 1, arriba. 1, 2, 3, 4. 1, arriba. Vale, entramos. Perfecto. Cuenta, ¿qué pasó? Es el mismo peso, pero la ejecución es diferente. Entonces, notas más lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque le das tiempo al músculo para que piense, para que se contraiga. Cuando tú te quedas aquí abajo, el músculo está en contracción, está en tensión. Si tú bajas lo que es el peso y acto seguido arrancas, no le dejas pensar al músculo, entonces no se contrae. Entonces, de esta manera, exacto, de esta manera, no vas a tener que meter tanta carga y vas a sentir que el músculo trabaja más. Levántate 30 segundos caminando y vienes a la siguiente sesión. Un segundo de esto es donde se contrae el músculo.
un segundo para arriba y un segundo para iniciar de nuevo lo que es la repetición. Así es como se hace bien una repetición. ¿Qué pasa? Claro, nosotros siempre queremos meter más carga, más carga, más carga. Si lo hacemos así, es imposible meter más carga, pero está trabajando mejor el músculo. Entonces, una vez que vas a completar 20 repeticiones así, 20 repeticiones así, nos vamos a dar las extensiones. Y ahí te tienes que morir. Ahí te tienes que morir. De ahí vas a salir muy fatigada, pero ahí es donde te tienes que morir. No me puedes decir, no puedo. No, tienes que seguir hasta que yo te diga, ok, está bien. ¿Está? Sí. Vamos. Vale, aguántame ahí, 1, 2,
tres, aguanta. Aguanta, eres más fuerte, eres más fuerte, eres más fuerte. Aguanta, 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 aguanta. Ay, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Eres más fuerte, aguanta, 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 aguanta. Muy bien, mi campeona, muy bien, mi campeona, campeona. Bueno, una única serie. Hoy se compone el entrenamiento para cuádriceps de una única serie. Esta es la única serie que vais a ver. Cuéntanos, ¿cuál fue la sensación? A medida que iba haciendo las repeticiones, iba incrementando más la tensión muscular, más el cansancio, pero hay que darle, porque si no, no ves resultado. No va a haber el rompimiento de fibra para la hipertrofia. Y bueno. ¿Te gustó? Y aquí, bueno. Muerta. Trabajo mental. ¿Cuántas placas estabas acostumbrada a trabajar en extensiones? Seguramente que casi con la máquina entera, ¿verdad? No. Estabas trabajando con ese peso más inteligente, ¿verdad? Más inteligente. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasarnos ahora al trabajo de femorales. Le vamos a dar un descansito para que se recupere y vamos a por más. See?